Todo lo que hemos visto se otorga a través de documentación que ustedes presentan en la ventanilla única de comercio exterior. Sin embargo, para el certificado de exportación, uno de los requisitos es que la planta haya sido inspeccionada, es decir, tenga una certificación que el establecimiento donde se prepara los alimentos que ustedes van a exportar haya pasado por una habilitación sanitaria. En este aspecto quería precisar. La habilitación sanitaria, o con este nombre, se le conoce, digamos, en diferentes partes del mundo. Pero en Perú hemos integrado la habilitación sanitaria a la aplicación del sistema HACCP. Es decir, ahora tenemos un único procedimiento donde integramos estas dos ideas. La habilitación sanitaria se creó hace más o menos 15 años, por el Decreto Supremo 007, pero recientemente, en este año, el 31 de marzo de este año, salió publicada la disposición complementaria y obligatoria del Decreto Supremo número 004, donde integra la habilitación sanitaria a la validación. Es decir, en el Perú, las empresas que tienen la validación técnica y plan HACCP se consideran habilitados sanitariamente. Es muy importante precisar que el artículo 3 de la resolución ministerial 449 del año 2006 establece que este cumplimiento obligatorio para todas las empresas que preparan alimentos industrializados de consumo humano, ya sea que lo quieren distribuir en el, o sea, nacionalmente o quieran exportar, cuenten con la validación técnica de Plan HACCP. Es un requisito obligatorio. Este procedimiento, al igual que los otros, se inicia a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Y con fines didácticos lo hemos establecido en cuatro etapas o cuatro procedimientos. Hay una primera parte donde está la recepción de documentos, la otra parte que es propio de la inspección. Luego, con todos los actuados, o sea, la información que ustedes han remitido con la inspección que se ha realizado, se elabora un informe técnico que conlleva a la elaboración de la resolución que les otorga el derecho de validación técnica de Plan HACCP. Los requisitos lo pueden chequear en la página web de IGESA. Arriba está el enlace web. En la parte donde dice TUPA, acá, ¿no? En la parte superior izquierda, le hacen un clic y en el procedimiento número 35, ahí está los requisitos para la validación. Lo mismo lo van a encontrar al tratar de tramitar el procedimiento. Ingresan a la ventanilla única de comercio exterior, y buscan el procedimiento de validación y le va a salir los requisitos que están en la parte baja. Y lo bueno es que tienen que ingresar todos los requisitos y al final les sale el voucher, ¿no? O sea, estarían cumpliendo con todos los requisitos. Los tres últimos están relacionados a los documentos que se van a evaluar en el procedimiento de validación. Tienen que presentar la última versión del plan HACCP, su programa de higiene y saneamiento, y el manual de buenas prácticas de manufactura. Son tres documentos que deben tener en la empresa que va a ser inspeccionada. Anteriormente teníamos manuales de este volumen. Hablemos ahora de la inspección. Hay una parte de la inspección que trata sobre la infraestructura, otra parte relacionada a la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, que es relacionada a todo lo que sabe y opera y utiliza el personal, el manipulador. El programa de higiene y saneamiento está relacionado a todas las actividades que garantizan que el establecimiento y lo que está en contacto directo con el alimento esté limpio y higienizado. Y por último está la aplicación del sistema HACCP, que es el control de las etapas. Previamente a la producción, de tal suerte que no se genere ningún peligro de inocuidad al elaborar el producto. Sobre la inspección, les podría comentar que nos tomamos aproximadamente 2 días. En la actualidad, a raíz de la modificatoria que al comienzo les señalaba, esta certificación duraba 1 año, ahora dura 2. Y eso nos lleva a hacer una revisión, digamos, más detenida del establecimiento. Revisamos prácticamente toda la infraestructura, aparte de la zona de proceso, los almacenes, baños, vestuarios, disposición de residuos sólidos, si extraen su propia fuente de agua, las condiciones para el agua, la zona de desechos y demás, ¿no?
En agosto del año pasado elaboramos las actas. Las actas de inspección están categorizadas por tipo de alimento y están a disposición de ustedes. Es decir, si ustedes pretenden pasar una de estas certificaciones, lógico sería que sepan qué les van a preguntar o qué les van a pedir. Ustedes pueden descargar las actas y ver en cuál de estas coincide. Tienen para actas para producto de panificación, para granos, para cereales, para leche enlatada, para alimentos de baja acidez. Y el acta número 6, que es la mayoría coincide en esta, es para alimentos varios. Están los requisitos generales. A diferencia de otros años, en esta acta se precisa exactamente el artículo o norma a cuál hace referencia. Si bien en la pantalla, en la primera parte, bueno, este es dos hojas, ¿no? Acá están el trámite que ustedes han solicitado. Los datos del establecimiento, nombre, razón social, RUC, dirección, qué línea de proceso van a procesar. Y seguidamente están los requisitos del acta. Este es un extracto, por ejemplo, del acta. El ítem 3.10, los techos están construidos y tienen acabado liso, impermeable, facilita la limpieza, se encuentra libre de condensaciones y mohos. Esto obedece al artículo 33 del Decreto Supremo 007. También obedece al numeral 6.22 de la resolución ministerial 1020, que es un producto de panificación. Y así las demás, ¿no? Las ventanas y aberturas son de fácil limpieza y desinfección. Los equipos y utensilios son de material sanitario, fácilmente desmontable y se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza. Y así, ¿no? Entonces ustedes podrían hacer su propia revisión y ver en qué nivel están, ¿no? Para poder pasar una de estas inspecciones. Esta es una pequeña planta. Si ustedes ven, el techo es liso. Las luminarias tienen, bueno, no se ve tan bien, tienen un sistema de protección. Las paredes son lisas, el piso es liso con declive. La manguera no está sobre el suelo, está colgada en un extremo. El material es de acero, ¿no? La mesa es de acero inoxidable. En general, las empresas que elaboran alimentos industrializados llevan a un nivel de infraestructura como es el que está en la foto. En relación a las buenas prácticas de manufactura, ya hemos visto lo que es infraestructura, es muy importante el personal en dos aspectos, que son los que van a manipular los alimentos. La norma establece que ellos tienen que ser capacitados frecuentemente y también que sean sujetos de una evaluación de salud. También este programa comprende el análisis de materia prima. Ustedes son los responsables de verificar la materia prima que van a utilizar para elaborar los alimentos que pretenden exportar o comercializar. Es muy importante la evaluación de la materia prima, porque lo que estamos viendo en el mercado es que las empresas piden, por decir, un colorante, ¿no? Y cualquiera pensaría que ese colorante es para uso en humanos, y no es así. Algunos son de uso farmacéutico, algunos están prohibidos. Entonces, la evaluación de la materia prima es trascendental en los productos que van a elaborar. Otro caso frecuente es el control de plagas. Frecuentemente encontramos que el establecimiento de producción ha sido vulnerado por plagas. Encontramos excretas de roedores en los almacenes, aberturas en grietas, ¿no? De tránsito de animales. En los almacenes grandes es frecuente encontrar nidos de aves, que eso está ajeno a cualquier establecimiento de producción de alimentos. Acá estamos inspeccionando una empresa y verificamos el lote de producción a fin de hacerle la rastreabilidad, ¿no? De dónde vino, si tiene un certificado de calidad, si el producto está vencido o no, demás detalles que se puedan observar. Revisamos el cártex para ver si la rotación de producto es correcta. Y por último, hablarles del sistema HACCP. El sistema HACCP ya tiene sus años. HACCP es la abreviación en inglés, ¿no? Hazard Analysis Critical Control Point, pero otros podrían usar la expresión en español, ¿no? Análisis de peligro y puntos críticos de control, APCC. En ambos lo pueden encontrar, ¿no? Buscando en Google.
La mayoría de bibliografía establece pasos, secuencias para implementarlo. Tenemos una norma especial para ello y establece 12 pasos. De estos 12 pasos vamos a precisar solamente el paso 2, paso 6 y paso 9, que frecuentemente encontramos dificultad en las empresas para implementarlo. El paso 2 está relacionado a la descripción del producto. Si revisamos la norma, establece que debe decir los componentes, los ingredientes, el empaque, la vida útil del producto que ustedes van a elaborar. Este es un ejemplo de una hojuela de avena con kiwicha. Si ustedes ven, hay unas características microbiológicas, fisicoquímicas, ingredientes. No es necesario que se pongan los porcentajes, por acá lo he puesto, avena 70%, kiwicha 30%. Vida útil esperada, este es importante. Frecuentemente observamos que las empresas declaran una vida útil que se les ocurre o que pretenden o quieren que dure, ¿no? Sin haberle hecho ninguna evaluación. Cuando pasen por estas inspecciones de validación, le van a pedir el sustento de la vida útil que ustedes declaran. Naturalmente, hay productos que no duran más de una semana o dos, ¿no? Dependiendo de la temperatura. Entonces, ahí tienen que sustentar el tiempo de vida, el tipo de envase, controles especiales para la distribución. El otro punto es el análisis de peligro. En general, en hacer esta evaluación hay que extraer los peligros, se clasifica en tres tipos de peligro: biológico, químico y físico, y analizarlo por cada materia prima, por cada etapa, incluso someter los envases a este análisis. Ver si la tapa que están comprando en verdad es de uso en alimentos, si es que la bolsa, la botella, el empaque, el cartón que van a poner en contacto el alimento reúne las condiciones para que sea así. Si la materia prima que están utilizando es idónea para consumo humano. Si compran carne, ustedes tendrían que pensar si ha sido vacunado ese animal, por lo tanto no podrían vender una carne con antibiótico. O si compran leche, esta leche tendría que ser exenta de otros antibióticos que medican al ganado vacuno y demás, ¿no? O sea, cada materia prima tiene sus propios peligros. Si compran verduras que están bajo tierra, tienen un peligro diferente a otra verdura que crece colgada de las plantas, ¿no? Un ají sería diferentes peligros a una zanahoria que está bajo tierra. Y por último, la otra parte, ya después de haber hecho este análisis de todos los peligros, es el control. Si ustedes han establecido de que una etapa en particular es de mucho control, después de esa ya no va a haber nada que controle el producto, entonces hay que controlarla. Suponiendo que ustedes hacen queso, compran leche, entonces necesariamente tendrían que pasteurizar la leche para que ese queso quede en buenas condiciones. Pero después que hacen el pasteurizado, ya pasa por un proceso de cuajada y todo lo demás, no habría ninguna otra etapa que impida que los microbios crezcan. Entonces, en esta etapa que ustedes han designado, le aplicarían todos los controles. En este caso, controlan la pulpa de mango, controlan el tiempo y la temperatura. Después de esto ya no hay nada, entonces ya está listo para que sea consumido. Por último, la elaboración del informe. O penúltimo, perdón. Este es un acta ya a medio llenar y la última hoja, en esta parte de acá, es lo más trascendental en todo caso para la empresa, porque acá la empresa o el administrador declara si está conforme o no con la inspección, si es que algunos ítems no está de acuerdo. De repente, para el evaluador puede ser un hueco en la pared y para la empresa es un ducto de ventilación necesario. Entonces, acá es donde la empresa debería precisar algún comentario. Con esta evaluación del acta se elabora el informe. Es lo único que tomamos en cuenta. Bueno, aparte toda la documentación que han remitido. Ese es un informe prototipo y algunas normas que se toman en consideración, ¿no? La criterio microbiológico, la norma del agua, la norma para alimentos de baja acidez, para pan es la 1020, etcétera. Y por último,
Después de pasar toda esta evaluación, ustedes tienen una resolución directoral donde se declara que ustedes tienen la validación técnica del plan HACCP o no, también podría ser denegada. Esta es la parte final, la parte resolutiva. Acá dice otorgar la validación técnica del plan HACCP a la empresa X ubicada en para la línea de helados, sazonadores, líquidos y deshidratados, salsas, pastas pasteurizadas, envasado de bebidas instantáneas. Por ejemplo, pone café, cebada, malta, cacao, gramíneas, maíz, quenopodáceas, quino, kiwicha, cañigua, raíz maca y sus mezclas o no, destinado para consumo humano. Es importante esta parte porque cuando tramiten su certificado de exportación, tiene que coincidir con el producto que es evaluado. Suponiendo de esta lista que está acá, ustedes pretenden exportar, no sé, pues, bebidas alcohólicas. Sería denegado, ¿no? Porque no ha sido evaluado su establecimiento para esa línea de producción. Los trámites lo pueden también verificar en la página web de Digesa, en donde está la llamada. Ustedes ven acá, dice registro sanitario alimentos, habilitación sanitaria, validación. No solo de ustedes, sino de la empresa que le van a comprar. Ustedes como un sistema de control propio deberían preocuparse a quién le voy a comprar, ¿no? Y acá lo pueden revisar, entran al enlace que está ahí, le hacen un doble clic, ponen el nombre de la empresa y les sale todas las resoluciones, están publicadas desde el año 2009, o antes me parece, 2009-2008. Bueno, eso sería todo y gracias por su tiempo.